Bienvenidos una vez más en este segmento de Vagando con PH. Estamos en una hora nocturna en el distrito de Nueva Concepción. Este distrito, vamos a mostrar la hora nocturna en este segmento porque déjenme comentar que estamos y nos sentimos plenamente en un lugar que se siente en un ambiente deportivo, nocturno y también en un ambiente pues familiar. Así es que vamos a disfrutar una vez más y conocer cuál es el dato curioso y el dato importante de este distrito. Así es que acompáñenos siempre y por favor suscríbanse, compártanlo para que ustedes conozcan cada vez más estos lugares. Y si usted quiere que vayamos a un lugar en particular, escríbanos y deje ahí su comentario para que nosotros podamos llegar. Y desde luego recuerde que estos dos segmentos, cada uno de ellos son completamente gratuitos. Así es que, ¡vamos! El dato importante del distrito de Nueva Concepción. Acuérdese que a partir de mayo se convierten en distritos. Así es que estamos en este distrito y les voy a mencionar, estoy aquí con la luz para que me puedan ver. Bueno, estamos en el kiosco del Parque Central y bueno, prácticamente Nueva Concepción es de los lugares más cálidos a nivel de todo El Salvador. Es un lugar con una temperatura alta, así que por favor, cuando venga a visitar, venga bien relajado. Y bueno, el dato importante aquí es que Chicuhuexo era conocido antes Nueva Concepción y la patrona que dedicado su nombre también, Inmaculada Concepción, es porque la gente, pues, en ese momento de, pues, la época de la colonia, una enfermedad y luego, pues, la Inmaculada Concepción apoyó a través de todas las oraciones para poder aliviar a todos los de Chicuhuexo, que hasta entonces se llamaba Nueva Concepción. Ese es el dato importante de la historia que viene de Nueva Concepción. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de lo que ofrece este ambiente nocturno, que también se caracteriza por sus portales, y vamos a conocer sobre el dato curioso. Los portales de Nueva Concepción y vamos a mencionar sobre el dato curioso. Celebran tres fiestas, las patronales en honor a la Concepción que les voy a mencionar. Son del 30 al 8 de noviembre, están las copatronales, que es en honor a la Virgen de Candelaria, y una tercera celebración en honor a la Virgen del Rosario en el 24 de septiembre al 7 de octubre. Y desde luego celebran una feria ganadera que es de las más concurridas de todo el departamento de Chalatenango aquí en Nueva Concepción, con cabalgatas y un festival donde tiran y desbordan la casa por la ventana, y desde luego los trajes en honor a la feria ganadera no pues se dejan al visto para que todos disfruten en familia. Así es que eso es el dato curioso y bienvenidos al distrito de Nueva Concepción para que ustedes disfruten de todas estas fiestas, y ahí les dejo el dato curioso.
ustedes siempre estén pendientes de este segmento, pues ahora incluimos también otra parte muy importante. ¡Estamos en La Concepción! ¡Suscríbanse y denle like! ¡Saludos!